¿Viste las tazas? Wow. Es increíble que este film está en alemán. Ana es una persona que su primer lenguaje es español. Yo siento que es muy valiente. Me encantó mucho destacar el trabajo de ella por esa razón, ante todas las cosas. Y una de mis preguntas para ella fue si el cortometraje Rosa Negra fue inspirado en ella o era pura ficción. Y esto fue lo que ella respondió. No, cuando Rocío me conoció ya tenía escrito el guión de Rosa Negra. Rosa Negra es una historia de ficción. Rocío me conoce como actriz. Me someto al casting que Rocío me hace para interpretar el papel de Rosa Negra. Felizmente lo aprobé y comenzamos a trabajar en un trabajo de mesa muy bueno, muy, muy profundo, porque yo estaba súper feliz con mi teatrica en mi danza estudio y de pronto el cine, me llega el cine, un cortometraje, voy a ser la protagonista, pero con un personaje que nada tenía que ver con los personajes de mis cuentos para niños. Pero yo me lancé, yo me atreví, a Rocío le gustó mi desempeño y me entregó a Rosa Negra. Y ahí comenzamos todo un trabajo de mesa bien profundo, comenzamos a rodar en la ciudad de Frankfurt Main y luego rodamos en la ciudad de Santiago de Cuba. Pero Rosa Negra es una historia de ficción. Rosa Negra no es mi historia real en Alemania. Esto siempre tengo que dejarlo claro porque hay quien me dice, pero es tu historia, Ana, en Alemania, ¿eso te pasó a ti? No, para nada, para nada. Ana Rodríguez es Ana Rodríguez. Y Rosa Negra es Rosa Negra. Tú le preguntaste algo más a ella Sí, sobre pero Rosa Negra. es interesante cómo las personas, ¿no? Cuando miran, observan un trabajo de esta clase, y más que es un cortometraje que vamos y afiliamos en la personalidad con el personaje. Cómo las personas se creen de que este eres tú. Eso pasa mucho en las películas, eso es normal. Que la No, gente se piensa de que. y mucho más en los canales nuevos estos de YouTube, donde las personas Sí. ponen, por ejemplo, este trabajo mismo de ella, yo lo encontré en su canal de YouTube y yo no estaba segura si esto era algo documental o si Sí. esto era una película. Ya después que Sí. vimos, porque está dividida en dos fragmentos, y Sí. entonces uno, pero que quiera verla, hay que decir que puede referirse y la puede ver completa en el canal de Ana, que se llama Ana Rodríguez, su canal de YouTube. Sí, yo le había preguntado a ella que por qué el cortometraje se titulaba Rosa Negra. Y ella contestó esto. Hay un avión por ahí. Pues mira, ¿por qué se llama Rosa Negra mi cortometraje? Rosa es una mujer orgullosamente negra cubana, con una fe en sus deidades, en sus orishas, con un amor a su abuela profundo. Pero Rosa no vive bien en Cuba con su abuela. Rosa quiere emigrar. Rosa necesita emigrar para dar una mejor vida a su abuela. Cuando ella sale a Alemania con este hombre que conoce en Santiago de Cuba, su ciudad, donde ella vive con su abuelita, ella ni imagina siquiera que lo que este hombre quiere con ella es un juego, un engaño eterno, porque le presenta incluso a su esposa, que es dueña junto con él del restaurante donde ponen a trabajar a Rosa. A partir de ese momento, ya Rosa deja de ser una rosa y se va secando, se va consumiendo hasta que su alma se pone negra. En mi opinión, por eso es que mi cortometraje se llama Rosa Negra. Así lo veo yo. No sé tú, tienes que ver el corto.
Vete a mi canal de YouTube. Yo quiero decir que el significado de las rosas varía según Sí. el color. En los escritos de la antigua Roma se le asocia al poder, aunque también se vincula a esta flor, la flor negra, la rosa negra, con sentimientos de amor y pasión más complicados, que son justamente los que trata este corto. Son temas de pasión y amor muy complicados, que realmente con un final tan sorprendente, que yo le recomiendo a las personas realmente que vayan a buscar el canal de Ana y Y miren vean el cortometraje. corto que está ahí. Sí. Déjame decirte que tengo a Ana en línea y Ana dice que le estamos brindando honores a Reinier, el actor alemán que desafortunadamente falleció antes del estreno de Rosa Negra. El que hizo el esposo. Oh my God. Y cómo los creadores nos hemos unificado y para destacar cómo es la única forma de poder sobrevivir ante tanta desgracia y dolor que tiene el planeta en todas partes. Si no tenemos arte, si no estamos ayudándonos unos a otros, no vamos a poder superar tanta muerte. Nos vamos a secar como la rosa Nos vamos a negra. secar como No, la rosa negra, así mismo es. no puede Entonces ser. yo le pregunté a Ana, vamos a poner un corto pedazo más de la rosa negra para invitar a la gente a que busque esto y lo vea en el canal de Ana. Was machst du denn heute nach der Arbeit? Darf ich dich begleiten? Rainer, ich will keine Ärger mit Bettina. Bettina fährt nach der Arbeit heute nach Köln und bleibt bei ihrer Mutter bis zum Wochenende. Bring etwas zum Trinken mit. Dicen que el que mata una vez tiene que seguir matando. Uno no quisiera. Uno no quisiera. Uno no quisiera. Interesante, ¿no? Muy El tema de la interesante, muy muerte. interesante. Volvemos a decir, esta película se puede encontrar completa en el canal de Ana Rodríguez. Yo le pregunté a Ana qué había hecho en estos tiempos de coronavirus, que casualmente, mira qué tristeza, el actor de esta película no pudo ni ver la película, no pudo Sí. ni llegar al estreno. Acaba de morir también un actor que quiero recordar aquí en Cuba, Manuel Porto. Cada vez que un artista se muere, a mí me da un dolor como si fuera la familia, pero es que es la familia, las personas en la televisión es la familia. Tú es lo que tú ves todos los días. ¿Entiendes? Aunque tú lo conocías, no, no importa que yo lo conociera o no, es un ser humano que me hizo la vida más feliz. Por supuesto, todo eso. Ana nos respondió lo que había hecho en este tiempo
y es esta respuesta. En estos tiempos del coronavirus, lo primero que hice fue sentarme a actualizar mis redes sociales. Sí, desde el primer día que se nos dijo que teníamos que ponernos el nasobuco, como se dice en Cuba, aquí en alemán se dice Mundschutz, yo me dije, bueno, hay que entrenar el cuerpo y hay que trabajar con las redes sociales. Mente sana en cuerpo sano. Es el principio también de una bailarina y una actriz. Me puse a actualizar desde mi canal de YouTube hasta mis páginas en Facebook e incluso creé páginas nuevas en Internet donde se me puede encontrar como Ana Rodríguez, actriz, bailarina, directora de teatricas, Salma Belly Dance, Ana Makeup y mi proyecto más reciente sobre la salud, Camina y Respira Conmigo, que es un proyecto que viene desde el verano pasado conmigo, donde me puse con mi teléfono a conversar con mis seguidores de Facebook y mientras conversábamos, yo corría y me entrenaba mi respiración, mis pulmones y mi cuerpo. Con este proyecto desarrollé nuevos seguidores que luego se fueron sumando a mis otros proyectos ya creados, Teatrica y Salma Belly Dance, por ejemplo. Eso se llama estrategia de canal, estrategia de contenido. Es lo que estábamos hablando al principio. Justamente Ana está invitada en este programa porque como nosotros estamos haciendo también estrategia, canales, contenido, ayudándonos entre equipos, pues ella ha llegado a nuestra vida. Por esa razón, en este programa número 28, a Alemania, Boston y Tampa, que es donde nosotros vivimos. Yo en Tampa y tú en Boston. Y Ana, que está en Alemania. Frankfurt, Alemania. Exactamente. Frankfurt am Main. Y me disculpan porque yo alemán no sé absolutamente nada. Yo nada más que sé español e inglés. Sería, al alemán sería un reto grandísimo para mí, pero todavía no lo domino. Quiero destacar que en este trabajo de Rosa Negra, Ana no solamente es la actriz principal, sino también es productora. Sí. ¿Y tú tienes una pregunta? Basado en eso, porque Ana hace un poco de todo, yo creo que los artistas hacemos un poquito de todo, actuamos, escribimos, etcétera, etcétera, etcétera. Ella era productora de esta película. Yo le quería preguntar a ella su experiencia como productora porque me llamó mucho la atención. ¿Y esto es lo que respondió? Mi experiencia como productora, muy buena pregunta. Yo como productora me siento 150%, 200% artista. Un artista cuando se convierte en la productora de todos sus proyectos artísticos, crece. Porque la producción te dice que dichos proyectos no nacieron, no se gestaron para quedarse engavetados en una gaveta de tu oficina. Los tienes que mover, mover, mover y mover. Y eso es lo que significa producción. Que el producto siga vigente en el decursar de los años de tu vida. Que tú lo palpes, que ese producto que un día gestaste sigue caminando. Y eso también es lo que me ha sucedido con Rosa Negra, mi primer protagónico y mi primer cortometraje. Yo me convertí en la segunda productora de Rosa Negra con Rocío y ha sido una experiencia pero que es súper maravillosa. La producción a mí terminó de formarme como artista. La directora de esta película es argentina, que también vive en Alemania. Que es la Rocío que ella menciona, ¿no? Rocío es la directora de la película.